Señora alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, estimados periodistas, hoy nos encontramos en este insigne teatro de las Cortes para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la Asociación Belenista de San Fernando el Redentor. Aniversario que no podíamos dejar pasar sin de alguna forma rememorar el buen hacer de todos los belenistas que nos han precedido y que han hecho posible que hoy estemos todos aquí. Y que gracias a ello nos encontramos a la vanguardia del belenismo en Andalucía, a pesar del altísimo nivel que alcanza toda nuestra tierra en este arte, en España y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Durante estos 25 años, la asociación se ha ido abriendo al exterior y por ello hemos participado en numerosas convivencias provinciales belenistas. De hecho, hemos estado al frente de 4 de las 21 que llevamos hasta la fecha. Hemos organizado un congreso a nivel nacional, concretamente el 48, y pertenecemos a la Federación Española y a la Federación Andaluza de Belenismo. Todo esto nos ha llevado a ser muy buenos amigos y a entablar relaciones con numerosas asociaciones belenistas de todo el territorio nacional. Hoy tampoco quiero olvidar a una entidad que siempre ha estado junto a nosotros, nos ha ayudado, nos ha apoyado y ha puesto todo de su parte, independientemente de quien estuviera al frente de la misma, para que el noble arte del belenismo estuviera lo más arriba posible dentro de las actividades encaminadas a las distintas formas de expresar nuestros sentimientos, e independientemente de que estemos exigiéndoles cada día más, como hacemos con nuestros padres y nuestros hijos, pero que sabemos que estarán siempre igualmente a nuestro lado, para lo que necesitemos. Por ello, quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a esta entidad que no es otra que nuestro ayuntamiento. Tampoco quiero dejar pasar este día sin reconocer la increíble labor desarrollada por todos nuestros belenistas. No podríamos nombrarlos a todos, pero sí podemos hacerlo a través de los que en determinadas épocas han estado al frente de nuestra asociación. Hablo de nuestros presidentes. Y es en ellos en los que personalizamos este reconocimiento, ya que en estas distintas etapas de nuestra pequeña historia han puesto de su parte todo para que este increíble y maravilloso arte no se pierda. No nos olvidamos tampoco de aquellos socios que han estado junto a nosotros durante estos 25 años de nuestra historia. Y por supuesto, de nuestra familia, nuestros hijos y sobre todo nuestras mujeres, o mejor dicho, nuestras parejas. Pues hay ya alguna belenista también entre nosotros. ¿Y qué son los sacrificados, los que han sufrido todos nuestros vacíos y que por nuestra afición, pero que siempre nos han apoyado y que han ayudado a que el nacimiento salga para adelante y además se han implicado también muchas veces en la consecución del mismo? Por ello, quiero agradeceros a todos vuestra presencia en este acto, que servirá para que sigamos adelante y para que sigamos trabajando y que esta tradición tan nuestra no se pierda. Pero no quiero irme sin recordar nuestro futuro, nuestro próximo reto y gran objetivo de cara a un futuro muy cercano y que no es otro que nuestra participación en el Congreso Internacional Belenista del año 2023. Y que se va a celebrar en España, concretamente en Andalucía, y que una de sus sedes va a ser San Fernando. Por ello, creo que podremos contar también, y le pido también a nuestro ayuntamiento, que siga colaborando con nosotros para esta gran cita del año 2023. Muchas gracias a todos y muchas felicidades por este 25 cumpleaños. Y en nombre de la asociación y de todos los belenistas isleños, de un recuerdo hermosísimo, además hecho por un artista del belenismo de San Fernando, como es Manuel Ramos. Ahora inmediatamente vamos a proceder
a distinguir con un recuerdo especial primero a todos los presidentes que han ocupado este cargo en estos 25 años de vida. Lo haremos por orden de antigüedad, del primero en 1993 a el actual. Esta insignia hay que comentar que es de plata y representa la fusión de los dos escudos, del antiguo y del actual. Requiero la presencia en este escenario de don Santiago Vallejo Martínez, primer presidente de la Asociación de Belenistas. De don Jesús Blázquez Vallejo. Pedro Marchena Gómez, en su nombre recoge la insignia doña María del Carmen Marchena Tinoco, hija del querido y admirado Pedro Marchena Gómez. Don Daniel Jaén Herrera. Bueno, pasamos a Rafael Carrillo Torrejón. De Benito. Antes del actual, don Celestino García de Movellán Carrasco. Aquí todo lo previsto por don Manuel, pero yo llamo a este escenario a José Manuel González Gago, que es vicepresidente actual, que va a hacer entrega al presidente actual, Manuel Jesús Mendoza Sánchez, de ese presidente. Especial,
sido una sorpresa para Manuel, se lo puedo asegurar. Bueno, como hemos indicado, para conmemorar estos 25 años, la asociación quiere distinguir también a los socios que llevan desde el principio formando parte de esta familia belenista. Pido la presencia en este escenario de don Antonio Román Ramos. A ese trabajo, a ese
A veces a algunos se les olvida nuestra forma de ser, incluso a veces a algunos se les olvida que llevamos 300 años construyendo barcos. Pero esta sociedad, esta isla se lo recuerda inmediatamente. Hoy, con este concierto, con esta conmemoración, con esta celebración, más actividades que tenéis planteadas por estos 25 años, nos recordamos a nosotros mismos y le recordamos a todos y cada uno de la sociedad que nos rodea, de la isla, que esta es la manera que tenemos de entender la Navidad en nuestra tierra. Así que gracias por todo lo que lleváis haciendo durante estos 25 años. Pero lo mejor, gracias de antemano y a priori por todo lo que os queda por trabajar, por hacer y por hacernos disfrutar año tras año. Aquí hay muchos rostros, rostros de ciudadanos particulares que abren las puertas de su hogar Navidad a Navidad, pero también de comercios, de hermandades, de entidades que se vuelcan, como digo, de esta manera, de esta idiosincrasia, de esta manera, como digo, de ver y de entender la Navidad y esos tiempos tan importantes, tan familiares, y que nos gusta de nuevo vivirlos de esta manera. Así que enhorabuena, felicidades y gracias. Presidente, muchas gracias por la invitación, a los directores de la orquesta y la coral, a los músicos que nos acompañan, muchas gracias a todos, felicidades, enhorabuena. La música es un sacrificio enorme, lo sabéis bien, y hay que agradeceros todo lo que hacéis cada día para seguir destacando, ¿no?, en esta ciudad y haciendo de ella una ciudad cultural, una ciudad que vive con la música. A todos los presentes quiero compartir, yo creo que la emoción de edad. 25 años son muchos años, sobre todo para aquellos que han estado trabajando, ¿no? 25 años, lo multiplicamos por los días, las horas y los minutos, y es una dedicación enorme a una pasión que además se comparte, y se comparte con toda la ciudad. 25 años es un aniversario, es momento también de mirar atrás y de hacer balance. Y si uno mira atrás y hace balance, el balance es positivo, un balance muy positivo. Lleno de grandes retos, lleno de grandes acontecimientos, lo decía ahora mismo Fran Romero con ese 2010, con ese Belén monumental que se cuida como un tesoro en esta ciudad y sobre todo por vosotros y vosotras. Es precisamente ese trabajo el que ha hecho además de nuestra Navidad una Navidad muy especial. También es momento de recordar a todos los que han pasado y por lo tanto yo también quiero agradecer a la actual directiva que haya reconocido a todos esos presidentes y a aquellos socios que estuvieron desde el principio trabajando con la entidad, porque se lo merecen todo. Pero sobre todo también es tiempo de recordar esos hitos, ¿no? Yo creo que recordar los primeros momentos cuando se inició la entidad y la asociación, seguro que aquí ahora se le agolpan a muchos los recuerdos en la mente de anécdotas que han vivido juntos, de risas, de algunos dramas incluso en el último momento, pero también de aquella generación que un poco a finales de los 80 intentó cambiar, de aquellos también que se fueron fuera a otras ciudades a conocer distintas técnicas, a comprobar qué se hacía por ahí y que consiguieron verdaderamente llevar el nivel y la calidad del berenismo en San Fernando a una altura que nos ha llevado a que ahora sean los de otras localidades los que vienen aquí a conocer lo mejor, el buen nacer en el berenismo, no solamente ya de Andalucía, no solamente de España, sino de otros países que también nos visitan. Cada vez que la Asociación de Berenismo hace un encuentro, hace alguna actividad, es signo de diferencia, es signo de éxito, es signo de atracción de muchísimas personas y eso beneficia enormemente a la ciudad. Ellos nos lo dicen muchas veces y yo lo tengo que reconocer. Así que en estos 25 años como alcaldesa de San Fernando quiero, por lo tanto, agradecer a la asociación, agradecer a cada uno de los miembros que han pasado durante estos 25 años por él, agradecerles la generosidad de compartir su arte, su pasión, su dedicación, su esfuerzo, su tiempo con toda una ciudad que vive en torno a él. Y sobre todo agradecerles que además de tener, como decía, esos maravillosos belenes o el belén cada año que todo el mundo espera en la inauguración, que además consiguen contagiar de tradición, contagiar de ese espíritu que lleva a que muchísimas familias también se sumen y consigamos que mantener viva esa, como decía,
esa tradición navideña de que en los hogares de San Fernando abran sus puertas y compartan también la Navidad y el momento familiar con el resto de ciudadanos y ciudadanas. Son muchos los retos que ahora hay que afrontar también. Recuerdo la primera reunión que mantuve con el presidente cuando ocupó su responsabilidad, y lo primero que me habló fue del reto, que yo decía, bueno, pero aún quedan muchos años. Y decía, sí, pero hay que ir preparándolo ya. Eso nos da una muestra de cómo se trabaja en la Asociación Berenista, con total, bueno, garantía y planificación para que todo salga bien y a la perfección. Así que enhorabuena, muchísimas gracias en nombre de la ciudad de San Fernando y por supuesto a quienes nos acompañan en el concierto, gracias y enhorabuena. Buenas noches.